Ponte a hacer lo tuyo. Paula, ven. Vamos a ver. Si yo compro 7,38 kilos de uva y lo redondeo. Si lo redondeo a las décimas, ¿qué me saldría? ¿7, qué? ¿7,3 o 7,4? 7,4. El error que cometo al redondear es lo que yo pongo, 7,4 menos el valor real, 7,32. Ese es el error. Porque es así. La definición de error es de lo que es de verdad a lo que tú pones. ¿Qué es un error? ¿Cuántos niños hay aquí? Yo cuento y digo, hay 20 y hay 23 niños. ¿Cuál es el error? 3, ¿no? Pero ¿cuánto es el error? ¿En cuánto me he equivocado? En 3. El error es ¿en cuánto me he equivocado? Pues aquí a redondear me he equivocado en 7,4 menos 7,38, ¿ok? 0,02. Ese es el error de redondeo. O sea, restar la cifra original y la cifra redondeada. Otro ejemplo. Siempre que redondeas cometes un error. Siempre. Siempre. Si no redondeas, no. 3,42. Si lo redondeo, ¿qué me queda? No, si lo redondeo a las décimas. Que lo estoy redondeando a las décimas. 3,4. ¿Vale? 3,4. Entonces, ¿cuál es el error? Ha dado la casualidad que me da el mismo error las dos. No es, por favor, ¿eh? No, no he terminado. Ayman, ¿qué era lo otro? O sea, ya sabes el error que comete. Pero el error tiene una cota. Una cota es un valor máximo del error, ¿vale? Imaginaros que yo redondeo 7,35. ¿7,35 a cuánto lo redondearía? ¿A cuánto? ¿Cuánto valdría? 7,4. El error sería 7,4 menos 7,35, que es 0,05. Si me quedo corto y pongo 7,32 y lo redondeo, ¿a cuánto lo redondeo? 7,3. Si lo resto, me da 0,02. Y si pongo 7,38 y lo redondearía a... No, 7,38 no, 7,37. Lo redondeo a 7,4. ¿Sí o no? Sí. Dime. 7,4. Si resto... Me da 0,03. ¿Qué error es más grande de aquí? No. Paula, he redondeado 7,35, 7,32 y 7,37. Da igual. Ya sale en YouTube. Igual es famoso. Paula, ¿cuál es el error más grande de estos tres?
Bueno, pues ese es el error más grande que se puede cometer. El 0,05. ¿No te puedes equivocar por 0,07? Porque para que tú te equivoques por 0,07 tenías que redondear esto a 7,3. Y tú siempre redondear más grande. Voy a hacer un dibujo. Ahí más, mírame. Si yo tengo el 7,3 y el 7,4, cualquier número que redondee de aquí, 7,31, 7,32, 7,33, 7,34, 7,35, 7,36, 7,37, 7,38, 7,39. Si redondeo todos estos de aquí para abajo, lo voy a redondear a 7,3. Y si redondeo esto, lo voy a redondear a 7,4. Pero la diferencia no va a ser mayor de 0,05. Nunca se va a pasar de 0,05. Entonces, siempre que redondea, la cota del error es 0,05. Si redondea las décimas, si redondea las unidades, 0,5. Siempre la mitad de la unidad que esté redondeando. ¿Vale?